Oye, ¿cómo vas a aprender hoy conmigo, señora? Te lo voy a dejar afiladitos. Por favor, mamacita, cuéntales cuáles son los artículos que nos pueden sacar de apuros. Yo me imagino que usted no tiene, señora, en su casa ni un balance como este, ¿no? Un nivel, ni un pol en su vida. No. Así que yo les voy a enseñar. Cuando ustedes tienen un cuadro, mira, Paul, puede ser cuando uno va a colocar un cuadro y para que le quede realmente recto en comparación de del resto, una forma bien facilita de hacerlo. ¿Cuál es? Con una botellita de agua, un poquito de color en el agua, o sea, de una bebida. Sí. Le vamos a hacer una línea recta. Mira, le vamos a hacer una línea recta con un marcador a la mitad. Okay. Cuando hacemos así, esto nos va a dar lo mismo que un nivel. Así que usted ya no necesita un ya ven que está, no está recto, ¿no? Está. Entonces ahí tenemos que buscar el nivel. Esto, cuando se haga el clave. Ahí está. ¿No? Ahí está, señora. Ahí está. Así, ahora sí, muchachos. Ahí. Dale. ¡Oh! ¡Oh! Miren, les va a dejar así, léelos. Este es un imán. Sí. Y a veces estamos trabajando en la casa y resulta que los clavos, los tornillos se nos caen. A mí me pasa mucho eso. Solamente tener el imán colgado de una pitica, miren, es tan fácil que recogerlo del piso. Ahora ya su niño no se le va a pinchar. El pie. Sí. Mira, acá y acá. Mira, seguro. Seguro que hasta si tus gafas se te caen también, pues las puedes encontrar ahí, ¿no? ¿Cómo que se me cayeron? ¿Cómo que se te cayeron? Álcelas, álcelas. Son de plástico. ¡Ay, no! ¡Oh, son de plástico! Son malísimas. No sirvieron. Perfectamente. Ahora, la siguiente. ¿Qué podemos hacer con esta goma? Un elástico que necesitamos aquí. Que sea grueso, lo vamos a poner porque hay tornillos que están tan duros que es más fácil de manipular si le ponemos un elástico ahí para poderlo sacar. Muchachos, como están aprendiendo conmigo. Mira, a veces no tenemos el tornillo en la caja, el martillo. Usted no lo necesita más. No lo necesita. Con el tenedor a veces necesitamos sacar alguna puntilla. Miren qué fácil es. Se va hasta el final. Y así. A ver, ahí está. No necesita el martillo, necesita un hombre. Igual que en la pared. Así se sacan los tornillos. Ya no necesita tanto. Señora, usted todo lo tiene. ¿Y cómo se saca en la pared? Mírenla en la pared. Usted lo tuvo ahí, señora. Lo tiene. Agarre, que venga. Mira. Pero está, cuando está bien hundido. Es que yo se lo martillo, venga. Sí. Bien hundido, bien hundido. Sí. Porque yo le. ¡No! El otro, dale. Yo se lo martillo a usted mejor. ¡Ay! Que esté bien. Pon, dale, dale, dale. Duro, duro. Ya le vamos a enseñar. Ahí está. Ahí está. Mira. Entonces vamos con el tenedor y lo sacamos. ¡Oh! ¡Qué handyman tan bueno! ¡Qué hermosura, Julia Alzate! El señor sin palabras. ¿No? Te digo una cosa. Dime. Julia Alzate se merece un. ¡Oh! Porque está gracias, bien. ¡Oh! Muchas gracias. Sí. ¡Wow! ¿Y saben qué, señores y señoras? ¿Qué otro de mis aprendices. Sácate, no, 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 no,